Golden Knight, señores, mira nomás ese pinche intro super clásico, cabrón. Mira, con Golden Knight y su cuernito de chivo, Natalia. Bueno, iban apareciendo diferentes personajes que son fundamentales en este, pues, juego, en la historia de este juego, cabrón. Pucha, weón. Uf, Golden Knight 007, este el jueguito que traemos el día de hoy. Bienvenidos todos a lo que es, pues, este... esta nueva serie en el canal del Renegado, güey. Bueno, vamos a darle start, güey, para que empiece. Empecemos ya una vez la acción de este título. Como podemos ver, pues tenemos cuatro portafolios para crear las diferentes partidas en el título. Vamos a empezar desde cero, vamos a empezar en lo que es la presa, güey. Podemos ver que tenemos 20 misiones. 20 misiones, 18 que se sacan de forma normal. Que es pues pasando una misión, sigue. Pero de estas dos últimas pues se sacan completando, creo que esta es completando el juego en normal. Y esta última es completando el juego en difícil. Las dos misiones extras. Pero pues bueno, la verdadera misión final es esta. Esta de aquí. Vamos a darle lo que es la misión de la presa, mi reina. Tenemos tres dificultades. Agente, agente secreto y agente 00. Vamos a ver la que sería la dificultad normal. Y ahorita les voy explicando qué onda con esto de las dificultades y todo el pedo. Está buena historia, buenos comentarios el día de hoy en este gameplay. Estamos en la presa, güey, allá en Rusia, cabrón. Hace 9 años de los sucesos de esta misión. Güey, qué mítica. Y la rolita, güey. Todo es un clásico. Todo es un clásico en este momento, cabrón. Traemos un super clásico de 1997, un juego que ya cumplió 20 añitos desde que salió, cabrón, ¿eh? Desde que salió, así empezamos, pues, metiendo fierro en esto, sin que nadie se dé cuenta, porque la gente 007, pues, le gusta no hacer ruido en sus misiones, cabrón. Como les decía, 20 años de este título, un clásico, la verdad. Ahora en la mera garganta este company pets. Te topaste con el agente 007. Y a este cabrón también lo bajamos igualito. Agarramos la sniper. La sniper diría mi compita. Y le damos al cuello a estos compas también desde lejos, güey. Pues sí, les decía, es Golden Knight 007, la siguiente serie para el canal. Un gran juego, güey, un clásico de clásicos que ya cumplió 20 años. Un juego que marcó un antes y un después en los juegos de pistolas en primera persona. Antes pues no, casi no se miraban juegos de balazos, first person shooters en lo que eran las consolas, güey. Pero llegó Rare y puso este juego en el mapa, y este juego pues puso realmente las pautas de cómo debería hacerse un juego de pistolas en consolas. Deja de matar a todos estos compas porque si no van a estar enfadando, wey. Estos así de lejitos, más pelada. Ese güey se me atravesó. Esa bala no iba para él, pero él se atravesó, quiso morir. Tú también muérete. Él le decía Golden Knight, llegó Rare y puso este gran juego. Un juego que, como les decía, es el papá de los pollitos, podríamos decir, en los juegos de pistolas para las consolas. Era bastante difícil ver juegos así en las consolas. Más que nada porque muchos controles, pues era difícil con los controles que había en aquella época. Pero cuando salió el 64, pues con el palanquita, con el stick que traía el control,
pues Rare decidió hacer un juego de pistolas basados en la película de James Bond, ¿no? En la película de con Peter James Bond. Y pues hicieron este gran título, cabrón. Hicieron este gran título llamado GoldenEye 007 para Nintendo 64. Obviamente hubo después una secuela espiritual que fue Perfect Dark, que mejoró muchas cosas de este título. Pero este es el papá, este es el papá de todos esos juegos. Este juego, aparte de que pues marcó una pues los controles los hizo que funcionaran bastante bien en la consola, pues también traían algo diferente a lo que eran los juegos de pistolas de aquellos tiempos, ¿no? Ay, me va a atropellar este camión. Porque antes los juegos de pistola simplemente era de llegar de un punto a otro, ¿no? Estamos hablando, pues, en esos casos de Doom, de Wolfenstein, no sé. Todos esos juegos realmente antes nomás eran de llega de un punto a otro, mata a todo el que se te ponga enfrente y ya. Pero llegó Golden Knight y puso diferentes objetivos a lo que eran las misiones. En este caso, pues también tenemos que las diferentes dificultades añadían más objetivos a lo que era la misión. Ahorita pues esto que voy a hacer no es necesario hacerlo en la dificultad en la que estoy. Esto se hace más que nada en la dificultad pues difícil. Ahorita que tenemos la dificultad normal, pues simplemente los objetivos son destruye todas las alarmas y lánzate con el bungee. Y en la dificultad fácil, pues simplemente es lanzarte con el bungee. Y en la difícil, pues es destruir las alarmas, destruir, hackear, lo que hice ahorita, hackear esa información que está por ahí, destruir una base de datos y ya después escapar. Así que también era algo que añadió también mi compita, el James Bond, este juego, el 007 GoldenEye, que es realmente un clásico que ya cumplió, como decía, 20 años, güey. Y pues es un juego que marcó, aparte de que marcó muchas generaciones de niños, de adolescentes, de señores, pues en los mundos de los videojuegos también marcó una pauta, cabrón, una pauta. Bueno, en mis tiempos, pues como les decía, y creo que lo comenté en el video de mi colección, GoldenEye fue uno de los primeros juegos que tuve la oportunidad de jugar en Nintendo 64. Mi hermano lo compró, no sé si fue el primer juego que compró o fue el segundo, no, ahí sí no me acuerdo, cabrón. Pero pues nosotros teníamos lo que era GoldenEye 007. Le di muchas horas a este juego, más que nada en el multiplayer, que también el multiplayer pues era otro nivel, esa pantalla partida en cuatro para que todos se divirtieran, todos jugaran. Pero usé un desastre, güey. Para que todos jugaran, realmente era bastante divertido, bastante bueno. Había códigos para poner cabezones a los monos, para hacer que las balas fueran como de paintball, que pintaran al momento de hacer impacto. El multiplayer, les decía, todas las diferentes armas que había. No me acuerdo si en el multiplayer había modos de juego, güey. Es el pedo ahí que no me acuerdo si había diferentes modos de juego. Creo que no, güey. Bueno, vamos a destruir la última alarma. Pero la verdad, Golden Knight, yo nunca tuve, lo pude terminar, Golden Knight. En mis tiempos, es por eso que me quedé con una espinita clavada y decidí traerlo para terminarlo. Ahora sí, lo que es este juego llamado Golden Knight. Vamos a terminar la primera misión, vamos a hacer la segunda misión también. Y ahorita pues seguimos platicando cómo va a estar, cómo está el pedo, ¿no? En estas series y todo de madre. Ok, bueno, y un pequeño corte porque me hablaron, güey, así que bueno, ya seguimos con lo que es el gameplay, cabrón. Vamos a la siguiente misión, güey, donde
Pues ahora sí que hay varios objetivos que debemos cumplir. Vamos a la otra mítica misión, güey, llamada baños. Bueno, le decíamos baños, güey, porque pues empezábamos en los baños, cabrón, en esta misión del maldito Golden Knight, güey. Y como les decía, yo en mis tiempos pues nunca lo pude terminar, güey. Me quedé en la misión de la jungla, si no mal recuerdo, güey. Realmente pues era... Está un güey cagando. No me mira el güey. Uy, no me vio, creo que... Pero no. Hay un mosquito, lo está molestando, no deja cagar. Y güey, le quería quitar el sombrero, pero no pude, güey. Qué pedo. Bueno, está otro cabrón por aquí meando. Y pues también lo matamos, ¿no? Lo matamos, lo dejamos con el pilín de fuera. Igual otro güey estaba cagando por aquí, creo que también está otro cabrón. Ok, estos son todos los que andan por aquí. Les decía, yo me quedé en la misión de la jungla, güey, nunca lo pude terminar. Es por eso también que les decía, no estoy tan pro para este juego, güey. Es por eso que lo voy a terminar en la dificultad normal. Ya veré si después lo termino en la dificultad también difícil para sacar pues la última misión. Es pues la más cabrona, la de Azteca, creo que se llama Azteca la última misión. Pero pues bueno, más que nada lo que yo quiero es terminarlo, güey. Terminarlo para quitarme esa espinita que traigo clavada desde hace bastante tiempo. Este pinche Golden Knight tiene que ser terminado por el denegado, güey. Ya este güey ya hizo bastante ruido. Y pues sus compas ahorita van a llegar. Van a llegar a querer matar al renegado. Este güey. La mera chompa, ¿no? Las balas aquí pues traspasaban los cascos. Vámonos, igual también te me vas tú. Y pues sí, ya les decía, le jugué bastante, güey, modo multiplayer, güey, era bastante divertido. Era otro pedo ese pinche multiplayer, güey. Y pues también lo que es la modo historia, güey, la campaña del juego también es bastante buena, güey, misiones muy buenas. Esta podríamos decir que es una de ellas, las mejores misiones del juego. A mí ya se me armó la gorda, güey, por hacer ruido, güey. El juego te lo puedes pasar de forma... Pues sigilosa, ¿verdad? Podríamos decir. Sin hacer mucho ruido. Como lo haría mi compita James Bond. Ahora sí que en las películas. Pero pues uno que le gustan los balazos como a mí. No le importa hacer ruido. Así que ya voy a sacar el pinche cuernito, güey. Voy a cloquear a todos. Quítate la voz, quítense los dos. Y abrimos aquí. Creo que me hace falta. Quítate lo uso. Creo que me hace falta. No sé si agarré la tarjeta, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a seguir avanzando por aquí. Uy, están cuidando aquí los casilleros, ¿no? Y pues bueno, respecto a las series, güey. Como podemos ver, pues estamos viendo un juego de Nintendo 64. Sí, lo estoy jugando una 64 original, con cartucho original. Pinche doctor, güey, con su madre. Tengo que contactar a un doctor, güey. No hace falta que sea ese que maté. Bueno, ahí me diría que la cagué y reinicie la misión. Bueno, güey, así que todos escucharon los balazos. Ahí vienen todos, eh. Oh, verga, güey. Verga. Ahora sí que se me armó la gorda. Al rato los guacho, amiguitos. Bueno, voy a buscar lo que es el doctor ese, güey. En lo que estos güeyes vienen para acá. No sé, este bueno es. Bueno, les decía eso, que este juego de Nintendo 64, como pudimos ver anteriormente, pues estuvo, la serie fue de Super Castlevania 4, que era un juego de Super Nintendo. Y por ahí lo había comentado en lo que era en Twitter, en Twitch creo que también, que iba a estar terminando lo que era un juego de cada generación. Empecé con Super Nintendo, terminó la serie de Super Nintendo, entonces seguía una serie de Nintendo 64 y decidí seleccionar lo que fue pues Golden Knight. Ya después seguiría pues una serie de GameCube, pero como GameCube ya terminé antes de terminar Super Castlevania, terminé Wind Waker en Twitch, pues decidí saltarlo. Decidí saltar GameCube, así que la siguiente serie después de Golden Knight sería algún juego de Wii. Como saben, pues la serie anterior de Castlevania, de Super Castlevania, pues fue empezada y terminada en lo que fue el canal de Twitch. Ya después la edité y la subí a YouTube. En esta ocasión, el primer episodio, que es este de Golden Knight,
está siendo enviado directamente a lo que es el canal de Twitch. Lo va a enviar directamente al canal de Twitch. Digo, al canal de Twitch, al canal de YouTube. Que hoy tampoco es. Y ya los siguientes capítulos, pues sí los voy a grabar en lo que es el canal de Twitch. Por si gustan por ahí pasar, por ahí andar, pues ahí andaremos dándole lo que es el Twitch, pues los fines de semana. Diferentes juegos, no nomás puro GoldenEye, sino diferentes juegos. Y ya de repente, pues se viene GoldenEye y ya. Ahí lo jugamos, lo pasamos y ya después lo mandamos a YouTube. Igual no se preocupen, en YouTube unos cuantos días y ahí estará. Voy a estar subiendo probablemente entre, dependiendo del tiempo que me tomen las misiones, yo creo que unas dos misiones por video. Todo depende del maldito tiempo. Ay, cabrón, no lo vi. Con los balas. Me están dando cuellito, ahora sí que machín. No sé si por aquí había un. No, güey, aquí no ves. Pero güey, así que se me va a poner cabrón la última parte. A ver, pero no me maten. Espero no me maten, pero aquí me escondí. Vamos a subir por ahí. Así que bueno, ese es el aviso de las series de. De las series que se vienen. Y ahorita pues es GoldenEye, el famosísimo GoldenEye, jugándolo desde la Nintendo 64 Mini. Deja a ver, según estos güeyes es. No. Es que el otro güey lo protege, cabrón. Me hace falta un doctor, güey. Que ando buscando es un doctor. Aquí está el cabrón. Doctor, ya váyase. Ok. Y el doctor ya me da no sé qué chingados y pues ahora sí que puedo salir por aquí. Bueno, está cerrado. Pero como está cerrado, pues voy a tener que llamar a los enemigos que andan por allá afuera para que me abran la maldita puerta. Y ya se estará acabando lo que es esta misión, que es la de baños, güey. Una gran. Bueno, déjame ver si no me falta ningún objetivo, cabrón, antes de que se acabe. Sí. No falta nada. Y eso es lo que les iba a decir después de las series, pues lo respecto al juego. Mi historia con el juego, güey, con el GoldenEye 007, pues puta madre. Tanto tiempo que ha pasado. Pero es un grandísimo juego. El cartucho realmente no es difícil de conseguir, el GoldenEye original. Es un juego que vendió bastantes copias, güey, fue Player Choice y todo ese pedo. Cuando era Player Choice, pues antes los juegos se convertían en Player Choice cuando vendían más de 1 millón de copias y pues GoldenEye así lo fue. Evental Trevelyan. Cabrón, está Trevelyan. Se supone que iba a estar un tal güey. ¿Dónde está? Aquí está atrás. Apareció, sabe dónde apareció el cabrón, güey. Vamos a explotar lo que es esto, ¿no? Y van a empezar a comadrear un poco estos compas. Y les decía, no es difícil de conseguir el cartucho, güey. Me costó como 40, 50 pesos, güey. Es un juego que es muy común. Así que si deciden comprarlo, pues búsquenlo a buen precio. Unos 150 yo pagaría máximo por este juego. Así que los que les gusta pues jugar cosas clásicas, pues ese es el precio que su compita el renegado les recomienda. Bueno, ahí van a llegar todos, se van a empezar a pegar unos tirotes. Y pues yo simplemente pues tengo que escapar. Nos estaremos viendo en el siguiente capítulo, gente. Espero les haya gustado este. Dejen su like, su comentario, suscríbanse para más. Y pues ahí también que comenten que. ¿Qué recuerdo les trae este famosísimo Golden Knight que tuvo su remake en lo que fue la Wii y en el Xbox 360 y en el PlayStation 3? Pero pues no era tan bueno, ni marcó tanta pauta como le hizo este Golden Knight, que es probablemente es un juego de esos pues legendarios ya, yo creo, ¿eh? Juego legendario este GoldenEye 007 para Nintendo 64. Bueno, gente, se despide su compa el renegado. Saludos y pues chau chau.